Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un nuevo vídeo, estoy con Patri. Hola. Y bueno, hoy vamos a realizar, a ver, un vídeo, ¿vale? El cual va a ser un homenaje a Luis Alfonso Mendoza, ¿vale? Que falleció desgraciadamente hace unos pocos días. El cual era el actor de doblaje de Gohan, ¿vale? De Gohan adulto. El cual, bueno, también tenía la voz de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. Y bueno, muchas otras voces que ha puesto. Así que este vídeo va dedicado a él y bueno, a este mundo del doblaje. Al fin y al cabo, todos los que realizan este trabajo son unos cracks. Así que nada, vamos a ver unas escenas, ¿vale? En las cuales aparece Gohan hablando y demás. Y así podemos opinar un poquito de cómo lo hacía, de si le pegaba la voz, comentarlo así un poquito por encima, chicos. Así que nada, espero que os guste muchísimo, que dejéis un pedazo de like si queréis más doblaje, que os suscribáis si no lo estáis y que nos pongáis qué os parece a vosotros por ahí Gohan definitivo, porque a lo mejor la voz a vosotros no os gustaba. También nos podéis poner vídeos para que reaccionemos próximamente, chicos. Vamos allá. Vale, chicos, aquí estamos. Tenemos japonés, español, castellano, latino y latino Kai. Así que veamos, de Dragon Ball Kai. Este es el japo. Se la pose de Trunks y Goten también. La de Goten me gusta, pero esta de Trunks me parece demasiado. En plan, no me parece que le pegue mucho, ¿no? ¿A ti qué te parece? Acaba de tener una idea genial. Vamos a disculparnos. ¿Ves? Así es como yo la tengo esa escuchada y es como más de niño, ¿no? Esta voz. Es una buena persona en el fondo. Si le llevamos sus bombones favoritos y le pedimos perdón, estoy convencida de que nos dejará ir de aquí. Con un poco de suerte puede que hasta comparta con nosotros sus bombones. Así ganaremos tiempo hasta que podamos fusionarnos. A mí me gusta más en este caso callaos. Estas dos voces. Pues son como más de niños. Golden, tienes que traer montones de golosinas. ¡Allá voy! Nos queda una opción. ¿De qué opción hablas? Aquí tenemos el latino. Vamos a darle disculpas. ¿Qué? Es así de simple. Le daremos unos de sus dulces favoritos y ya verás que nos disculpará de inmediato. Así no tendremos más que arriesgar nuestras vidas. Es cierto, probablemente él nos perdone y así nos realmente dará tiempo para volvernos a... las que doblan, porque son mujeres, creo que doblan las dos voces, la de Trunks y la de Goten. Eso, que la hace una mujer. Ahora, la voz. Goten, tienes que ir a preparar muchos dulces. ¡Sí! Vale. Nuestro ultimísimo esfuerzo. ¡Ultimísimo esfuerzo! Y este es otro. Hay que decirle que lo sentimos. ¡Es brillante! Podemos engañarlo para que nos perdone si actuamos arrepentidos y le damos dulces y le decimos que es el mejor. Podemos actuar como niños lindos. Los adultos siempre se la creen. Luego podemos... Me gusta más el otro latino. ...para fusionarnos de nuevo y acabar con él. No te creas. No bromen con me gusta eso. Más este. ¿Sí? ¡Sí! ¡Es un plan perfecto! Tú buscas los dulces y yo hago lo demás. Vale. Vale, aquí ha aparecido Gohan, que es lo que importa. Vamos allá. ¡Gohan! La voz de Gohan mola en japonés. Está muy enfadado. Este Gohan definitivo, de hecho. Vale. Vaya, llego justo a tiempo. ¿Castellano? ¡Es un espectro! ¡Qué contento estoy de volver a verte! ¡Todo el mundo te daba por muerto! Estuve gravemente herido, pero Shin dio conmigo y me llevó está al reino de los dioses. Está muy bien también esta voz, ¿eh? De Gohan. Allí un dios se hizo cargo de mí y supervisó mi entrenamiento. Me gusta. Mucho. Sí. Y la voz de Buke no la hemos visto todavía en latino, ¿eh? Es importante también. Algo ha cambiado en él. Piccolo, bien. Su rostro es más maduro que antes. ¿No te gusta esta de Piccolo? Ya es un hombre hecho y derecho. Por eso no le reconocí al principio. Vale, vamos allá. Latino. Qué bueno que llegué a tiempo, niños. Es verdad, es Gohan. Hermano, qué bueno que no te muriste. Estás vivo. Así es, me ayudaron cuando estaba a punto de morir. Está muy bien. Está muy buena. O sea, le pega muchísimo a Gohan. Todo este tiempo he estado en el planeta del Supremo Kaiosama. Es como una voz joven, pero a la vez potente sí. Que impone. Como madura, ¿no? En plan, sí. Hay algo diferente en él. No puede ser. Su cara ha cambiado.
Además de energía que emite a su cuerpo, también es distinta. La voz de Piccolo también mola un montón, ¿eh? Flexible como siempre, por eso no sabía quién era. ¿Oye, Kai? Me alegra estar aquí con ustedes. Gohan, ¿eres tú? Me alegra que estés bien. Realmente no sé quién son las voces del Dragon Ball Kai. No, Goten. O del otro latino. Kai, y después Kai me llevó a su mundo. Estuve ahí todo este tiempo preparándome para... Me gusta más el otro latino. Es Gohan, pero... algo cambió en él. Aquí le añaden como una canción de fondo. Su mirada no es la misma. Pero más que todo eso, su ki ha cambiado. Vale. Ah, Gohan. Powerupした ume no chikara o misete yare. Shikashi Kaioshin sama ga kono seinaru ryōiki Kaioshin kai e Gohan san o otsure naru to iidasareta toki wa ittai dou naru koto ka to omoimashita. Kibito. Esta es la de Kibito. Kurui wa arimasen. Los Kaioshins. Hai. 歴代の海王神様ですら抜けなかったあの伝説の絶刀騒動を引き抜いたばかりか封印されていた大海王神様まで解放してしまう。ファイト、わしに続く14代14人もの海王神がいながら誰一人として封印を解くことができなかったとはの。 Adelante, Son Gohan, no dejes que te impresionen. Son tus poderes son superiores a los ahora, ahora las críticas en los comentarios de todo el mundo es Son Gohan. Tanto en traerlo con nosotros. No, aquí no apareció. Nunca pensé que el decano de los dioses aceptaría encargarse de su aprendizaje. Te pedí que confiaras en mí, pero nunca creíste en lo que te dije. Perdón, ¿cómo podía yo saber que este chico era tan extraordinario y que conseguiría... Esta voz también mola, o sea, aquí acabo también vemos un poquito de todas las voces. Milenios, y sobre todo que liberaría al decano de los dioses. Empezaba a aburrirme en mi prisión. El viejete este mola. El chico era lo suficientemente fuerte como para hacerme salir. No es divertido vivir en una espada. Vamos, Gohan, vamos, demuéstrale tu verdadero poder a Majin Buu. Sin embargo, no tenía la menor idea de lo que estaba planeando al traer a Gohan a este lugar tan sagrado, pero me doy cuenta que la elección que hizo fue la más correcta. Ahora ya estoy tranquilo. Kibito, ¿te diste cuenta que mi mirada no expresaba falsas mentiras? Esta voz mola mucho, a mí me gusta. Así es, y más me sorprendí cuando pudo retirar la espada Z, que había permanecido por siglos ahí, ya que ninguno de los supremos Kaiosama la habían sacado, pero lo mejor de todo es que el ser más supremo salió. Tiene muy buena voz, ¿eh? Es verdad, a pesar de que pasaron 14 generaciones y después, está bien, ¿eh? Ninguno la pudo retirar. Sí. Es algo que aún me tiene sorprendido, pero no sé qué es lo que sucede. Sí, este es como que le daban más voz de... Es hora de mostrarle a ese bravucón la verdadera profundidad de tu nuevo poder. Debo aceptar, Supremo Kaio, que cuando me dijo que traería un simple mortal a nuestro santuario no tenía sentido. Yo pensaba que no tenía por qué pisar el mundo sagrado de los Kaios. Latino, sí, que, lo bueno. Sé, pero ahora ves que mi intuición era verdad desde el principio. Sí, está muy bien también. Y demostró que la leyenda de la espada Z era verdad. Sí, verdad que este parece como no mucho más mayor. Porque el poder otorgado no provenía de la espada misma, sino del gran Supremo Kaio-sama sellado en ella. Créanme, no fueron los únicos sorprendidos. No puedo creer que en 14 generaciones de Supremos Kaios no hubiera uno este tan fuerte como la... para... O sea, no le pega mucho la voz. Ya no los hacen como antes. Tiene voz de anciano. Claro, por eso. Por eso. Vale, vamos allá. ¡Ochida! Ojo, Gohan ahí. Usunoro. Usunoro dato. Usunoro. Esta es la voz de Buu, ¿eh? Mola un montón también. También a comparar, ¿eh? ¿Cómo decirlo? Vale. ¿Me buscas? ¿Me buscas? Verás. ¿Qué? ¿Continuamos? Hostia, mola un montón ahí la audio, me encanta en castellano, ¿eh? Es cierto, estoy sorprendido. La de Buu no esperaba volver a verte. Porque se me hace como que parece un poco tontito. Está loco, ha logrado que se enfade. Es una trampa, Son Gohan, no le escuches. Hostia, pues ahí han cambiado el diálogo, ¿eh? Por tu culpa parezco un principiante. Cambia el diálogo. Vale. A ver, latino, es muy importante. Aquí estoy. Estás acabado. Es que a mí la de Gohan latino me encanta. Aquí dice estás acabado. Estoy acabado. Porque estoy acabado. Aquí te estoy acabado y no eres demasiado lento, ¿eh? ¡Ah! ¡No se atreve a decirle eso! ¡El
¡Eres muy fuerte, Gohan, pero no presumas! El diálogo, qué raro. ¿Qué soy un qué? ¡Escuchen bien! ¿Y por qué aquí dice que soy un qué? Es verdad. Si dice que está acabado, claro. Un error ha habido ahí, ¿eh? Sí. O sea, el doblaje muy bien, pero la voz... A ver aquí. Eres un... ¿Eres? Eres un... Si no le he dicho nada. ¿Atreves a hablarme así? A ver, dale, parte. Eres un... ¿Eres un...? Eres un... Y parece que han cortado... Como que se corta, ¿no? Sí, hablando, ¿sabes? Puede ser. ¿Te atreves a hablarme así? ¡No! ¡Soy Snolo! ¡Espera, Gohan! No entendí nada. ¡Resultó abu en su cara! ¿Por qué todos son tan arrogantes cuando suben de poder? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Vale. ¿Qué no? Claro. Sí, sí, eso sí es muy raro. Yapparina, omae datta ka. ¿Nani? ¿Dou iu koto da? Ore wa wakatte ita sa. Ano chibi domo to tatakatte ita toki kara na. Mola un montón la voz de un japonés, ¿eh? Da mucho miedo. Fioi chikara o kanjite ita. Sí, sí, no, claro. ¿Ves que en castellano es como... ¿Eh? Sí, ¿qué quieres decir con eso? Sí, 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 eso sí. Me preguntaba en qué momento vendrías. Hace horas que te espero, he utilizado los pequeños para que vinieses. Noté la presencia de una gran fuente de energía bastante lejos de aquí. Aquí estaba bastante mejor la voz. Desgraciadamente no era capaz de localizarla. No puedo permitirme dejarte en libertad, mi vida depende de ella. O sea... Sí, he entendido bien. Has organizado no toda esta comedia para hacerme salir de mi escondrijo. Eres muy listo. Haces bien en temerme. Es como que la voz está bien, pero el tono que no. Soy mucho más fuerte. Yo creo que es eso. A ver, latino. Vamos allá. ¿Eh? Ya veo. ¿Con qué eras tú? Hostia, qué cuidado, con esa voz. ¿A qué te refieres con eso? Para tu información, Gohan. Desde que estaba peleando con esos dos chiquillos. Chiquillos. Desde un lugar muy lejano. Sí, sí, sí. Pude sentir un poder increíble. Y no puedo perdonar que seas más poderoso que yo. Ahora eso se queda muy raro. Quisiste ver qué tan poderoso era porque tenías dudas y te diste cuenta de la realidad. Cuánta lástima siento por ti, Majin Buu. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es muy bueno ese doblaje. ¿Eh? Ahora vamos a ver. Eres el elegido, sabía que vendrías. ¿El elegido de qué hablas? Sabía que había un guerrero más fuerte. Cuando peleaba con los pequeños, podía sentir tu ki. Lejos, muy lejos de aquí entrenabas para esto. Aumentabas tu fuerza para enfrentarme. Vale. Nadie en este universo puede ser más fuerte que yo. Ahora entiendo. Toda esta batalla fue una prueba para ver si yo era el gran guerrero que te preocupaba. Entonces esto debe romperte el corazón, Buu. Vale, chicos, lo comentamos aquí en grande, que es que se ha cortado justo de repente. Han sido, bueno, empezamos en un poco general, las voces están, yo creo, bastante bien todas. O sea, no hay ninguna que haya dicho, hostia, esta me ha, como que me ha causado un poco de desconcierto. No, me están bastante bien, excepto alguna de célula. No, de Piccolo. No, de Piccolo era.
Ahí no me gusta ninguna, pero es que ni la de japonés, ¿eh? La de japonés no me gusta. Pega nada. A mí Piccolo me gusta en español, me gusta, la verdad, en latino, o sea, en castellano, latino, me gusta bastante todas. La que no me ha molado mucho ha sido la de Trunks, la del pequeño Trunks, en japonés. Me ha parecido como demasiado grave para un niño. Luego, tanto en latino como en castellano, como en latino que hay, me ha parecido bastante buena. Yo en latino lo notan mucho, que era como de mujer. Sí, no, de mujer se nota que bueno, que espero que sea de mujer, porque si no nos estaremos colando gravemente. Pero sí, la de Goten sí sé que es de mujer, porque es la que hacía de Goku pequeñito. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero bueno, nos vamos a centrar en la de Gohan, que al fin y al cabo la que hemos visto, la que sí, hemos relacionado. Y la importante, en latino me ha encantado. Se nota muchísimo el potencial. Sí, ha habido algún fallo en alguna escena. Sí, pero más fallo de diálogo. De diálogo, eso es. O sea, es como un diálogo, pero, que, no sé, como que ha fallado. A lo mejor lo han cortado ahí, el diálogo original está bien, pero no sé. Sí, es verdad que en un momento hablan de que le dice que es demasiado lento, y en el japonés, o sea, perdón, en el latino le dice que es inferior a él, o que es muy débil o algo así, y luego le dice que, no sé, en plan, como que cambia el diálogo de repente y no concuerda con lo que dice después Buu. Entonces, en ese aspecto un fallo, pero bueno, a lo que venimos a opinar es del doblaje, y la verdad es que las voces de Gohan, o sea, han estado brutales, muy, o sea, muy imponentes. Un personaje que la verdad es que viene de su vida, pues viene con aire de grandeza, porque viene de entrenar, es el Gohan definitivo, el guerrero que va a destruir a Buu, y viene como lo que es, luego pelea contra él y tal, y consigue sacar esa virtud de fuerza que tiene. Así que bueno, me ha gustado mucho, desde aquí mi mayor respeto, obviamente, a este gran actor de doblaje, y obviamente pues allá donde esté, que es un crack, y espero que bueno, que sea reconocido como ello, un homenaje, bueno, un vídeo homenaje para él, que además nos ha ayudado también a ver un poco voces de Dragon Ball en latino. Si queréis más, chicos, dejadlo por los comentarios, suscribiros si no estáis, y nos vemos mañana con más. ¡Chau! Es el plaf, tío. Vengo de nuevo con el pito. Ración de ración en los vídeos. No sé si me explico. Tu novia acompaña, eso es tradición y rito. Tu cara no me extraña, es una hazaña lo que has visto. Sois buen equipo, un sándwich mixto. Las risas del atre, la opinión de Risto. Más de 100.000 chicos, miles de repros y pico. Llegas al millón desde el sillón y cierras ciclo. Todo Latinoamérica conoce el mito. Tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces, pero el tito es único. Tus subs son súbditos de lo que tú has subido. Todo Latinoamérica conoce el mito. Tu impresión sobre lo que en internet hay público. Muchos hacen lo que haces, pero el tito es único. Tus subs son súbditos de lo que tú has subido.